La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. Comenzamos. Mis queridos hermanos y hermanas en el corazón de María, en el corazón de Jesús, nos encontramos en este mes mariano, plenamente guadalupano para nosotros, celebrando novenarios, docenarios, rosarios en nuestros sectores, en nuestras comunidades. Con esta bendición de María Santísima, el Padre Francisco Javier Monte Ramírez, su servidor, vamos a compartir juntos. El alimento espiritual para nuestro espíritu. Desde el catecismo del Yucat hasta nuestra Eucaristía, los elementos, el significado, el sentido. Vamos a encomendarnos en este momento al Espíritu Santo para que Él guíe nuestro corazón y nuestras palabras. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ven, oh Espíritu vivificante, sobre esta pobre sociedad. Y renueva la faz de la tierra. Preside sus nuevas orientaciones. Danos tu paz, aquella que el mundo no puede dar. Asiste a tu iglesia. Dale santos sacerdotes y fervorosos apóstoles. Solicita con un, suaves invitaciones a las almas buenas, a las, al, a las almas de buena voluntad. Sedulce tormento a las almas pecadoras consolador, refrigerio a las almas afligidas, fuerza y ayuda a las tentadas, luz a las que están en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Amén. Mis queridos hermanos, hemos estado comentando el sacramento de la Eucaristía, qué es la Sagrada Eucaristía, cuándo instituyó Jesús la Eucaristía, cómo instituyó Jesús la Eucaristía cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia, qué nombres hay para el banquete de Jesús con nosotros y qué significa cada uno, qué elementos forman parte necesariamente de la Santa Misa, los dijimos escuetamente, no tan profundo, pero sí esencialmente lo más importante. ¿Quién preside la celebración Eucarística? ¿De qué modo está presente Cristo cuando se celebra la Eucaristía? Y comentamos qué sucede con la iglesia cuando celebra la Eucaristía. La iglesia nace, dicen los padres de la iglesia, del costado de Cristo en la cruz. La iglesia es la esposa de Cristo, el cuerpo por el que Jesús derramó su sangre para purificarla, para sanarla y presentarla al Padre. Toda ella inmaculada, sin arruga ante el Todopoderoso y decirle, es mi esposa la que te presento. Es la iglesia de donde nacen los hijos de Dios, los auténticos hijos de esta mamá iglesia, aquellos que son regenerados y renovados del pecado original, y aquellos que, caminando por los caminos de Dios, en el camino de los sacramentos y de la iglesia, se dirigen hacia el Padre, pertenecientes a esta iglesia, pertenecientes al reino de Jesucristo, al Jesús que nos invita a que verdaderamente nos acerquemos a esta iglesia. Aquella voz de María en las bodas de Caná que va a decir: hagan lo que él les diga. Es ahora esta iglesia la que nos invita a todos los bautizados: hagamos lo que ella nos dice. Cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía, se sitúa ante la fuente de la que ella misma brota continuamente de nuevo. En el costado de Cristo, en la entrega del cuerpo y sangre de Cristo en la cruz, incruentamente en la Eucaristía, es donde nace esta iglesia. En la medida que la iglesia come del cuerpo de Cristo, se convierte en cuerpo de Cristo, que es solo otro nombre de la iglesia, que ya decíamos aquella que San Pablo dirá, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por la cual Jesús entregó su vida, que es su esposa. En el sacrificio de Cristo, que se nos da en cuerpo y alma, hay lugar para toda nuestra vida para nuestra vida del nacimiento a la fe, para nuestra vida del crecimiento en esta misma fe. Bautismo para nacer, Eucaristía y penite penitencia y Eucaristía para crecer y madurar. Y seguir recibiendo nuestros sacramentos, los que quieren esposarse en el sacramento del matrimonio y los que quieren entregar su vida para el servicio de la palabra en la ordenación y aquellas Almas vírgenes, religiosos y religiosas, consagran sus vidas al servicio de la evangelización, de la catequesis, de la misión, aquellos que cumplen los votos de castidad, obediencia y pobreza. Nuestro trabajo y nuestro sufrimiento, nuestras alegrías están allí en esta iglesia. Todo lo podemos unir al sacrificio de Cristo que se realiza en su iglesia. Si nos ofrecemos de este modo, seremos transformados. Si queremos solamente recibir de la leche que emana de los senos de esta iglesia y no ponerlos al servicio de ella misma, entonces seremos unos egoístas. Entonces nos unimos al sacrificio de Cristo a través de ella para trabajar y dar la vida también por ella nosotros, los seguidores, los imitadores de Cristo. Si nos ofrecemos de este modo, seremos transformados. Agradamos a Dios y para nuestros prójimos somos como buen pan que alimenta. Y ese pan que se multiplica, ese pan que no se pudre, sino que da vida y vida eterna. Se critica con frecuencia a la iglesia como si únicamente fuera una institución o una sociedad de hombres más o menos buenos. En realidad... La iglesia es lo que se realiza diariamente de un modo misterioso sobre el altar. Allí nace nuestra fe, ahí nace nuestra iglesia, ahí nace la familia de Dios. Dios se entrega por cada uno de nosotros a través de su propio Je Hijo Jesucristo, el más amado, y quiere transformarnos mediante la comunión con Él. Como seres transformados deberíamos transformar el mundo porque el misio es ese último saludo en la eucaristía que el sacerdote da dice vayan en paz vayan y hagan lo que aquí hemos celebrado entonces como seres transformados deberíamos transformar el mundo porque no termina la celebración no termina el sacrificio no termina la misión comienza cuando terminamos esa eucaristía hemos sido convocados a la escucha de la palabra y al alimento de la, del cuerpo y sangre de Jesucristo para ir a transformar nuestra sociedad, empezando por la transformación, la conversión, el arrepentimiento a la cual hemos sido llamados al, al, al haber escuchado su palabra. Entonces, nos hace esta invitación, transformar el mundo, predicar en todos los rincones, bautizar a todos aquellos que crean en Jesucristo y que den su vida por Jesucristo, que crean en la iglesia y que den su vida por la iglesia. Todo lo demás que la iglesia es también es secundario. Si la iglesia es institución, si la iglesia es comunicación, si la iglesia es participación dentro de su cultura, dentro de su ambiente social, dentro de su ambiente político. Es secundario, es importante, pero es complementario y secundario. Para nosotros es en la Eucaristía. Dice el Catecismo, ¿cómo debemos venerar correctamente al Señor presente en la Eucaristía? Y no solamente venerar, sino adoramos al Dios verdadero. Aquella frase de nuestra guadalupana, soy la madre del Dios por quien se vive. Así que en la Eucaristía adoramos y veneramos al Dios por quien vivimos, ese que María nos ha entregado desde su seno, desde sus entrañas, es la iglesia madre del Dios, por quien vivimos, María como participadora, como mediadora, como corredentora y cooperadora de esta obra de salvación. Entonces, puesto que Cristo está verdaderamente presente bajo las especies de pan, y vino consagradas, debemos conservar con la máxima reverencia las sagradas especies. El Concilio de Trento nos dirá en sus categorías: en la partícula más pequeña que se desprenda del pan consagrado, allí se encuentra vivo, presente, real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad el mismo Dios. Así que con máxima reverencia las sagradas especies deben adorar a nuestro Señor y Salvador presente en el Santísimo Sacramento, todo aquel que se acerca a esta Eucaristía. Si tras la celebración de la Sagrada Eucaristía quedan hostias consagradas, ya sabemos, se reservan en vasos sagrados, en el tabernáculo o en el sagrario. Más adelante hablaremos sobre esto. Dado que en el tabernáculo, en Él está presente el Santísimo. El tabernáculo es uno de los lugares más venerables de toda la iglesia. Ante el tabernáculo hacemos la genuflexión. ¿Qué significa? Doblamos nuestra pierna derecha delante de Él para arrodillarnos. Ciertamente, quien sigue realmente a Cristo lo reconocerá en los más pobres y aprenderá a servirle en ellos pero también encontrará tiempo para permanecer en silencio, en el silencio de la adoración ante el sagrario y dedicar su amor al Señor Eucarístico. De aquí que las devociones del Señor de la Misericordia, de la Preciosísima Sangre, que allí en la parroquia tenemos hoy, es el Getsemaní en la parroquia de 7 a 12 de la noche, perdón, el día 12 de diciembre, y allí veneramos la Preciosísima Sangre. En unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia para celebrar mejor la Santa Misa. Entonces decíamos que hay que encontrar tiempo para la visita al Santísimo Sacramento. El tener nuestra fe, el creer en Jesucristo, en los sacramentales, como la gente acostumbra, el agua bendita, las devociones populares, la piedad popular, claro que son dignas, como lo marca el directorio sobre la piedad popular sobre la piedad religiosa popular, debemos de darle su máximo valor, su máximo significado y el verdadero sentido, sabiendo que nos deben de llevar al arrepentimiento para la confesión de los pecados en el sacramento de la penitencia y a la comunión con la iglesia y con toda la familia de Dios en la Sagrada Eucaristía. Así que entregarle el tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento fuera de la Eucaristía o aún en el tabernáculo, pues debe de ser como el aire que respiramos para nuestro espíritu, para nuestra espiritualidad y para nuestra búsqueda de Dios y el acercamiento a Él, también debe de haber el tiempo para irlo a visitar. Allí está en el tabernáculo sagrado. Ahí está en el sagrario. ¿Con qué frecuencia debe participar un católico en la Eucaristía? En los mandamientos de la Iglesia, que son cinco, se nos mandaba oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. La Iglesia, en la renovación, en la reforma y en las propuestas del Concilio Vaticano II, en el, en el documento más importante de los que propuso está la Sacrosanto un Concilio y dice no solamente oír porque hay que oír la voz de Dios la voz de la palabra de Dios a través de su evangelio a través de su proclamación de la palabra hay que oírla es cierto pero cuando estamos en la Eucaristía ahora hay que participar consciente activa y fructuosamente entonces hay que complementar, no hay que suprimir. Oír misa, sí, vamos a oír la voz de Dios, pero participar, no sé eh, lo que antes se decía, nomás fui y oí y basta. Hasta puedo estar al final del templo o fuera del templo con la bocina por fuera, ya oí misa. No, es entrar al templo santo, entrar a adorar a Jesús en el sagrario y en las especies que serán consagradas por el sacerdote. Entonces, con la familia reunida allí, con los hermanos que buscan al hermano mayor que es Jesús, y a buscar al Padre nuestro de todos, alimentándonos de todo, la fraternidad, la comunión, y en esa gran familia reunida el domingo, el día en que Jesús resucitó. El domingo, que es el día más importante para nuestra fe católica, porque Dios cumplió su promesa al resucitar a su Hijo Jesucristo. Así que el domingo pasa a ser un día muy importante para todo católico. Y es ese domingo y todos los domingos de nuestra vida. No solamente el de los 15 años, el de la celebración del matrimonio, el de la primera comunión. Todos los domingos de nuestra vida, una vez que ya seamos adultos y los adultos hacer conciencia y sembrar la semilla en el corazón de los niños y de los adolescentes, que el domingo se le dedica a Dios el momento importante de asistir a la celebración eucarística. Entonces, todos los domingos y fiestas de guardar. Como ahora que vamos a celebrar el 24 de diciembre, la misa de Nochebuena se celebra por las vísperas o por la noche. Y el día 25 es un día de fiesta de guardar. Entonces, no se les olvide que el 24 celebren en familia, con amigos, lo que quieran. Pero el 25 hay que ir a cumplir con este mandato y con esta invitación. Los domingos y fiestas de guardar, el católico está obligado a asistir a la Santa Misa. Igual el día 31 que nosotros celebramos la misa de Acción de Gracias. Y el día primero de, del mes de enero y del primer día del año civil es de precepto. Asistir a la Santa Misa. Las que haya en el horario que más les acomode si ustedes gustan, pero tienen que asistir a la Capilla o a la parroquia más cercana a ustedes. Quien busca verdaderamente la amistad de Jesús responde tan a menudo como le es posible a la invitación personal de Jesús a este banquete. Por lo tanto, alguien que está consciente de la gran obra de Dios, del Amor mostrado de Dios a cada uno de nosotros. El que no encuentre el amor de Dios en su propia existencia, en el amanecer de cada día, abrir los ojos sin necesidad de ponernos nada más que en las manos de Dios y no descubrir que Dios nos ama cada día, es un ciego o es un sordo, es un indiferente o es un ateo o es lo que, un agnóstico o es lo que ustedes quieran, pero no hijo de Dios. Pero el que descubre a Dios día con día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, entonces no solamente el domingo, ojalá, ojalá, y todo católico estuviera consciente de que amanecer cada día es una obra de Dios, un milagro de Dios, y entonces todos los días sería para nosotros obligatorio ir a misa. Si verdaderamente fuéramos buenos católicos, conscientes de este amor que Dios nos ha mostrado al dar a su Hijo Jesucristo que murió por nosotros y que día con día está entre nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros, en cada momento de nuestra vida, en cada respiro de nuestro ser, que está Dios, entonces ya no nada más cumpliríamos el precepto, el mandamiento, la obligación, sino reconociendo que Dios es. Hoy y mañana. Y que Dios, aunque fue, pero sigue siendo Dios con nosotros. Jesucristo hoy. Jesucristo mañana. Jesucristo en todo momento. Entonces, qué bueno sería que todos antes de ir a trabajar o después de venir a trabajar todos los días, lo más frecuente posible, asistir a misa. Quien busca verdaderamente la amistad de Jesús responde tan a menudo como le es posible a esta invitación personal de Jesús a su mesa, a su banquete. En realidad, el precepto dominical es un término tan impropio para un verdadero cristiano, como, el como otros preceptos, así como los que están enamorados. Por supuesto que no se le va a olvidar ni llegar besando, ni despedirse besando, como si fuera un precepto para un auténtico enamorado. Nadie, entonces, puede mantener una relación viva con Cristo si no acude allí donde Él nos espera. Por ello, desde los orígenes, desde las primeras comunidades, desde que Jesucristo instituyó esta acción salvífica, este evento salvífico, la celebración de la misa es para los cristianos el corazón del domingo y la cita más importante de la semana con la persona ultra re contra importante de nuestra vida que es el Padre Dios y es Jesucristo. ¿Cómo debo prepararme para recibir la Sagrada Eucaristía? Antes se pedía el ayuno de un día, de 40 horas o de hasta 72 horas. Eso para nosotros sabemos que no puede ser. Ya es algo más espiritual y más místico el que ayuna para recibir a Jesús. Quien quiere recibir la Sagrada Eucaristía debe ser católico. Debe estar bien con la iglesia, bien con sus sacramentos. Si fuera consciente de un pecado grave o mortal, debe confesarse antes. Antes de ponerse ante el altar, hay que reconciliarse con el prójimo. Así no lo recuerda el mismo Jesús. Si vas a tu altar, al templo a querer ofrecer tu ofrenda y en ese momento te acuerdas que tienes una deuda pendiente con alguien o con tu enemigo primero voy a arreglarte arregla ese asunto y después vienes y ofreces, das tu ofrenda, le ofreces a Dios tu vida hasta hace poco hace poco años estaba dispuesto no comer como decíamos nada con mínimo de tres horas antes de una celebración eucarística de este modo se quería estar preparado para el encuentro con Cristo en la comunión. Hoy en día la iglesia pide al menos una hora de ayuno. Un signo de respeto también es el, la vestimenta. Debería de ser el día más especial para poder presentarnos físicamente también. Pues al fin y al cabo tenemos una cita con el Señor del mundo, el Señor de la creación. Ahora... ¿Cómo se transforma la sagrada comunión? Cada comunión, cada sagrada comunión es expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. Pertenece a la iglesia católica quien está bautizado en ella, comparte su fe y vive en unión con ella. Sería una contradicción que la iglesia invitara a comulgar a personas que no comparten aún la fe y la vida de la iglesia. La credibilidad del signo de la Eucaristía se vería perjudicada, porque a diestra y siniestra repartir la comunión, aunque no creas, no todos están preparados y además no todos son dignos. No es ofertar y malbaratar el mismo Jesús, no oferta su vida. Cuando dice, el que coma mi carne y beba su sangre en el capítulo 6 de San Juan, están reunidos muchísimos discípulos. Hay que comer mi carne y beber mi sangre y entonces comienzan los judíos a decir, "Espérate, estás loco. ¿Cómo vamos a comer tu cuerpo y a beber tu sangre? Es una locura." Y comienzan a retirarse. Comienza a bajar la fama de Jesús y no le importa a Jesús y voltea con sus discípulos, "¿Ustedes también van a dejarme? ¿Ustedes no creen en esto?" Así que el que quiera comer y beber se comprometerá y se responsabilidad del crecimiento de su fe y estará pendiente de las obras de Cristo. En un momento más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia para celebrar mejor la Santa Misa. Entonces, decíamos, ¿puede darse la Eucaristía también a los cristianos no católicos? La Sagrada Comunión es expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Él en la defensa en la aceptación, en la proclamación, en la predicación, en la misión, en la evangelización y en la catequesis. Entonces pertenece a la iglesia católica quien está bautizado en ella, comparte su fe y vive en unión con ella. A los padres de familia en el bautismo se les dice, ustedes están trayendo a bautizar a sus niños, pero no los manden a la catequesis o a las escuelas católicas a recibir religión o doctrina. Papás, ustedes serán los primeros maestros, profesores, orientadores, facilitadores, catequistas, evangelizadores, misioneros de sus hijos. Les, habrá, les abrirán la conciencia y les darán el alimento en su corazón de esta doctrina. Explíquense, los papás. No hay quien más se los tiene que decir, sino la obligación es bajo la responsabilidad materna y la responsabilidad paterna. ¿Por qué la iglesia disminuye en sus miembros y en sus elementos? Porque los papás no viven y no expresan y no están convencidos de esta fe. No son dignos testigos de Cristo. No tienen esa experiencia viva de la fe. Tienen una experiencia de la fe equivocada, supersticiosa, hechicera, mágica comercial, porque a Dios le doy si Él me da. Le doy una vela, le doy un rosario, le doy un novenario, le doy un juramento, le doy una promesa. Esa es una manera comercial de tratar nuestra fe delante de Dios. Y de otras maneras, pero son papás ustedes los responsables de esta fe. Sería una contradicción que la iglesia invitara a comulgar a personas que no comparten aún la fe y la vida de la iglesia, decíamos. La credibilidad del signo de la Eucaristía se vería perjudicada. Así que alguien que, porque le nació en ese momento de, la, de las funerales o de los 15 años, comulgar, pero ni está, si es adulto y está unido con alguna persona, ni está casado por la iglesia, ni está confesado. ¿Por qué te tengo que ofrecer algo tan sagrado si no crees, si no eres fiel, si no concuerdas con el pensamiento de la iglesia que es comunión de vida, participación de vida, defensa de la vida, solidaridad con los más pobres, en las acciones de evangelización y, mis y misión con la iglesia? ¿Por qué te voy a dar algo que en lo que tú verdaderamente no crees y no participas? Entonces se vería perjudicada esta es esta manifestación y signo de la eucaristía cristianos ortodoxos hablando entonces más ecuménicamente aislados pueden solicitar la recepción de la sagrada comunión en una celebración católica porque comparten la fe eucarística de la iglesia católica aunque sus comunidades no viven aún en la comunión plena con la iglesia católica como es bajo la autoridad del papa de roma en el caso de los miembros de otras confesiones cristianas sectas protestantes, se puede administrar la Sagrada Comunión en casos especiales. Otras confesiones cristianas, tendríamos que profundizar más esto, porque se habla en, en Vaticano, según los documentos, abrir más las puertas en estas celebraciones eh, comunitarias y multitudinarias del Papa, o en estas celebraciones de peregrinaciones que van a los lugares de santuarios y basílicas entonces, en casos especiales siempre que se dé una necesidad grave y se dé la fe plena en la presencia eucarística. Por eso estamos hablando sobre esto, que el ecumenismo lo tendríamos que tratar en otro punto. Y aquí el catecismo del Yucat habla en ciertas ocasiones especiales. La celebración común de la Eucaristía. Santa cena de cristianos católicos y evangélicos es la meta y el deseo de todos los esfuerzos ecuménicos, pero anticiparla sin que se haya establecido la realidad del cuerpo de Cristo en una fe y en la única iglesia es erróneo y por ello no está permitido. Otro tipo de celebraciones ecuménicas, oración en común, alabanzas en común, este reuniones fraternas en común, como esa comunidad francesa del TC, donde se hace oración en común de todas las confesiones de fe, eso sí, está permitido. Otro tipo de celebraciones ecuménicas en las que los cristianos de diferentes confesiones rezan juntos, son buenas y son recomendadas también por la Iglesia Católica y estas semillas de fe del Espíritu Santo en estas comunidades. Para terminar este punto de la Eucaristía, ¿de qué modo es la Sagrada Eucaristía una anticipación de la vida eterna? Jesús prometió a sus discípulos y con ello también a nosotros que nos sentaríamos un día a la mesa con Él. Por eso cada santa misa es memorial de la pasión, plenitud de la gracia, prenda de la gloria futura. Es una oración de O sacrum Viv, convivium, O sagrado convivio, recogida en la antífona del magnificat en las segundas vísperas de las fiestas del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Allí es donde el catecismo del yucat concluye con estos sacramentos de la iniciación. Hablábamos del bautismo. La confirmación y la Eucaristía acerca de estos sacramentos de la iniciación. Ahora entramos a otra parte del, del Catecismo del Yucat, los sacramentos de curación. En otro segmento estaremos hablando todavía de la Eucaristía. Ahorita vamos a hablar del Catecismo del Yucat. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, los sacramentos de curación. ¿Por qué nos ha, da, ha dado Cristo el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos? Cristo viene a ser el rostro del perdón y de la misericordia de ese Padre, de aquellos que las religiones han separado y marginado ha sido el acercamiento de Dios a los marginados, a los alejados, a los indefensos, a los más pobres. El amor de Cristo se muestra en que busca a quienes están perdidos y cura a los enfermos. Jesús, al ser criticado por juntarse y convivir y comer con pecadores, lo dice alegóricamente. No son los sanos los que necesitan de médico y medicina, son los enfermos los que buscan la medicina y al médico. El Hijo de Dios ha venido a buscar lo que estaba perdido. Jesús es el médico de las almas, el médico de los espíritus, la sanación del espíritu, la curación del pecado que enferma, que pudre. Por eso, se nos dan los sacramentos de la curación y de la restauración en lo que nos vemos liberados del pecado y confortados en la debilidad corporal y espiritual Jesús cuando les presentan cuando a él le presentan enfermos paralíticos cojos o algo leprosos ciegos etcétera él primero va a pedir la fe crees que puedo en algunos momentos y después él va a decir: Tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Fuertemente criticado cuando le bajan a aquel paralítico por el techo en una casa, estando ya predicando en una reunión con la gente. Lo primero que le dice: Tus pecados te son perdonados. Jesús sana el corazón, el espíritu y el interior de la persona antes y después la curación, si es voluntad del Padre. ¿Qué nombres hay para el sacramento de la penitencia? Sacramento de la penitencia se denomina también sacramento de la reconciliación, sacramento del perdón, de la conversión y de la confesión. Ahora, si ya tenemos el bautismo que nos reconcilia con Dios, ¿por qué necesitamos entonces un sacramento específico de la reconciliación? Tendremos que decir con el catecismo, si bien el bautismo nos arranca del poder del pecado y de la muerte y nos introduce en la nueva vida de los hijos de dios no nos libra de la debilidad humana y de la inclinación al pecado entiéndase entonces como hablábamos en alguna en algún momento de estos programas los sacramentos de la iniciación en las primeras comunidades cristianas era de adultos Así que el bautismo nos libera del pecado original y de la muerte, pero no nos libra de la debilidad humana y de la inclinación al pecado. Por eso necesitamos un lugar en el que podamos reconciliarnos continuamente de nuevo con Dios. Esto es la confesión. Fue un problema en las primeras comunidades de estos convertidos ya iniciados, ya haber sido aceptados en la participación plena de estos misterios aquellas comunidades de las catacumbas y que se escondían de las persecuciones pero volvían a caer fue en cierta etapa de la historia de estas primeras comunidades la iglesia estaba presente que tuvieron que decir sí ya recibió los sacramentos de la iniciación cristiana pero pues el pecado sigue estando presente, la debilidad y la fragilidad del hombre sigue estando presente. Hay que darles un lugar donde puedan volver a reconciliarse, volver a pedir perdón y volver a recibir la gracia. Confesarse parece no estar de moda en estos tiempos. Quizás sea difícil, al principio cueste un gran esfuerzo. Pero es una de las mayores gracias que podamos comenzar siempre de nuevo en nuestra vida. Realmente de nuevo. Totalmente libre de cargas y sin las hipotecas del pasado, acogidos en el amor y equipados con una fuerza nueva. Dios es misericordioso y no desea nada más ardientemente que el que nosotros nos acojamos a su misericordia y a su amor. Quien se ha confesado abre una nueva página en blanco en el libro de su vida delante de Dios. Y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros, católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Pasamos en este momento. Último segmento, a hablar acerca de la Eucaristía, a tratar este tema tan importante por nosotros. Y lo haremos la misa explicada con una historia. La verdad vestida de cuento. Dice esta fábula que la verdad paseaba desnuda por la calle. Y nadie la dejaba entrar en su casa. Los hombres le tenían miedo. Pero un buen día que iba la verdad ensimismada con un rostro adusto. Se encontró con el cuento. Que vestía ropa elegante, vistosa, atractiva, llamativa. Y el cuento le preguntó a la verdad: ¿Por qué andas tan deprimida? Le contestó la verdad. Me va muy mal. Soy vieja y nadie tiene interés en conocerme, respondió la verdad. Si no te quieren, respondió el cuento, no es porque seas anciana. Mira, cuanto más anciano, más me quieren. Te revelaré el secreto de los hombres. Les gusta que todos vayamos un poco maquillados y disfrazados. Te prestaré mis vestidos y verás cómo la gente deseará conocerte. Moraleja, la verdad se disfrazó de cuento y desde entonces la verdad y el cuento viven juntos y son queridos y aceptados por las personas. ¿Qué podemos decir sobre esto? Nuestro autor dice en la misa, se proclama la palabra de Dios en varias lecturas diferentes. Es el alimento que el Señor nos brinda por mediación de la iglesia en la proclamación de esa palabra. Pero algunos cristianos pueden pensar al escuchar la palabra de Dios, ¡Bah! Eso lo he oído ya mil veces, nada nuevo bajo el sol, no me dicen nada nuevo. No se dan cuenta que el Señor se ha revestido de un ropaje nuevo. La palabra se transmite por medio de palabras humanas. Y este lenguaje es de hace muchos siglos. Dice San Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, se hace más difícil comprenderlo. Pero hay que hacer el esfuerzo de reconocer que Detrás de esas palabras humanas de otros tiempos está el mensaje de Dios. Nos quiere transmitir en ese momento de la celebración. En la predicación, en la humilía, en el sermón, como le llaman algunos, viene no una fanfarronería, no viene un show, viene. Primero la escucha de la palabra y después la adaptación. Para eso tienen que orar mucho los sacerdotes, nosotros. Que leer durante la semana o antes de las misas. Que después combinar la teología, la filosofía, la cultura, la sociedad, el periódico, para poder dar el alimento a los hijos de Dios. Hay que dárselos digerido, hay que adaptar, hay que inculturizar este mensaje. No andar contando chistes, no andar tratando asuntos políticos o problemas sociales. La humilía, la, el sermón tampoco es para andar regañando ni para andar moralizando. Esto es así, anatema y condenados y malos hijos de Dios, etc. No es para condenar sino para alimentar el espíritu. En esto sí tenemos que tener muchísimo cuidado los sacerdotes, no solamente de divertir a la gente, de entretener, porque la palabra de Dios no es para entretener, no es para divertir, es para alimentar el espíritu. Dice San Juan en el capítulo 6, versículo 63, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Nuestra respuesta a esta palabra tendría que ser siempre la que dio Pedro a las palabras de Jesús, cuando lo empezaron a abandonar todos y muchísimos discípulos de entre las multitudes. Que toma la palabra Pedro en el capítulo 6, versículo 68, para decirle, Señor, en nombre de esos discípulos y apóstoles que fueron fieles, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos que tú eres el alimento y eres el hijo de Dios. Hay cristianos, por lo tanto, decimos que llegan tarde a la misa cuando ya se ha proclamado alguna lectura, o todas, se pierden un gran alimento. Y aunque lean después en privado las lecturas de la misa, no es lo mismo, porque la dinámica de la celebración... La uniformidad de esa celebración, desde los ritos de entrada, desde el canto de entrada, desde la antífona de entrada, hasta que da la bendición y pueden ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Es una celebración única. Es un solo misterio. Es una sola celebración. No es la parte que tiene menos importancia o la parte que tiene más importancia. Es un único acto de culto, de adoración a Dios en la Eucaristía. Porque la palabra de Dios proclamada en la misa tiene una virtualidad excepcional, porque se une al sacramento del pan y del vino. Lo mejor sería que cada cristiano leyera las lecturas correspondientes a la misa dominical, meditara el mensaje de la palabra, y así la palabra que se proclama en la liturgia le sonaría con mayor eco y resonancia en su interior. La carta a los hebreos nos va a recordar, la palabra de Dios es viva, no está muerta, no creemos en un Dios muerto. Dios es Dios de vivos y su palabra es vida. Los actos de Dios, la presencia de Dios es eficaz. No es un cuento, no es una fábula, no es una leyenda. Por eso la carta a los hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Imagínense que corta para donde se mueva esa espada. Va a cortar el corazón para que entre esa palabra, para que llene el corazón y el espíritu, pero también hiere. Si la si la persona no acepta correcta y eficazmente esa palabra consciente y la hace que fructifique en la participación de la Eucaristía, va a herir y va a sacar sangre si verdaderamente no se acepta. Entonces, es una palabra como una espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Entonces, es allí donde se da esta invitación. Entramos al por qué y para qué ir a misa. Y entonces decíamos, hay elementos indispensables en una iglesia, los vamos a ir viendo poco a poquito. El sagrario, ese objeto tan vistoso o que está en una capillita aparte o que está al centro del, del presbiterio donde se celebra, esa zona donde está el altar. El ambón y la sede es llamado presbiterio porque es donde celebra el sacerdote con los ministros, con los acólitos, el misterio de Cristo. Allí puede estar empotrado en la pared, en cuyo caso solo se le ve la puertita, o colocado en algún sitio destacado, en cuyo caso se ve como una caja puesta sobre una base o columna, ese lugar. Más sagrado para los judíos era el santo de los santos, donde entraba una vez el sacerdote a ofrecer oraciones, insensaciones, súplicas, intenciones, y era elegido de los diferentes grupos sacerdotales. Uno, como fue el elegido en ese momento, Zacarías, cuando se le aparece el ángel, era el elegido para entrar al Santo de los Santos. Para nosotros es el lugar más sagrado donde se conserva el copón o el viril, que es el objeto que se le pone a las custodias que son esas mmm, donde ponemos nosotros el Santísimo Sacramento. Allí contiene las hostias consagradas, presencia real de Jesucristo entre nosotros. Para indicar esta presencia cerca del sagrario, siempre hay y habrá una luz encendida, ya sea de una lámpara de aceite, una lámpara eléctrica o una vela. La luz a veces eléctrica suele figurar una llamita. El sagrario es prueba palpable de que Jesús sí es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Mateo 1, 22, 23. Esa frase, ¿te has puesto a pensar lo que significa que Dios está aquí, en el sagrario, dentro de la iglesia, en tu barrio? Cuenta un sacerdote que durante las terribles inundaciones que provocó el huracán Mitch en Centroamérica, él estaba participando en las tareas de rescate y de ayuda a los damnificados y un día estaba viendo pasar el tremendo caudal de un río que se había desbordado y cuya corriente lodosa y revuelta arrastraba árboles arrancados de cuajo, cadáveres de animales y pedazos de casa, cuando en eso distinguió en el torrente algo que lo impactó, un sagrario de madera que daba vueltas flotando y hundiéndose, llevado por las aguas, sobreviviente de una capilla seguramente destruida por el río. Y comenta al sacerdote que sintió angustia y ansias de aventarse a rescatarlo, pero era imposible, la corriente era fuertísima y no le quedó otra más que verlo pasar. Hermanos, que Dios los bendiga. Por hoy nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente misión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Cordero, dar vida y